Una vez se produjo una explosión, un estallido que dio lugar al espacio y al tiempo. Una vez se produjo una explosión, un estallido que puso un planeta en órbita en ese espacio. Una vez se produjo una explosión, un estallido que originó la vida que conocemos. Y entonces llegó la siguiente. Heavy pulse, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Fragile mind, wrist your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Be so serious. Don't be so serious. Don't be so
Que se fueron. ¿Qué narices? Te he agarrado muy fuerte. Lágrimas. Alergia quiral. Veo que tienes Dooms como yo. Tengo el factor de extinción. Pero tú me ganas. ¿Cuál es tu nivel? ¿Los ves, no? No, pero lo siento. ¿Nivel 2 entonces? ¿Qué haces aquí? Intentar no mojarme. Igual que tú. El declive ha parado. Me llamo Fragile. Sí, he oído hablar de ti. ¿Sí? Sam Porter Bridges. El hombre que reparte. ¿Quieres?
Un criptobio al día del declive te salvaría. ¿Trabajarías para mí? Debe de ser duro estar solo. Sí, creía que Fry Isle Express tenía mucha gente. Muchos traidores. Ya no quedamos muchos, salvo alguna gente honrada. Y además, tampoco queda mucho de mí. Me mojé casi entera. No te puedo ayudar con eso. Hago entregas. Ya está. Despacho central de Bridges. Contratista independiente San Porter Bridges. Receptor a la espera de entrega. ¿Vas a la ciudad? Ten cuidado. Esas cosas volverán pronto. El declive acelera todo lo que toca, pero no puede llevárselo todo. El pasado no desaparece. Hasta pronto, San Porter Bridges.
¿Por qué has tardado tanto? La leyenda no puede llegar tarde. Esperé a que amainara. Perdí la moto. Parece que lo has pasado mal. Por suerte, la mercancía está perfecta. Bueno, nos has hecho esperar, pero parece que todo está perfectamente. Así que, bien hecho. Esperamos el próximo envío.
Encargo especial para Sam Porter Bridges. Prioridad 1. Igor, eliminación de cadáveres. Sam Porter, supongo. Vale, no te va el contacto. Leí que tenías alguna fobia. ¿Eliminación de cadáveres? ¿Qué ha pasado? Mira, tenemos que irnos, te lo explico de camino. Vamos. Echa un vistazo. Tiene cita con la incineradora. ¿Hace cuánto que palmó? No lo sabemos muy bien, pero yo diría que más de 40 horas. ¿No estaba en cuarentena? Estaba sano. Se suicidó. Madre mía. Suerte que lo hemos encontrado. Lo pusimos en hielo, pero a saber cuándo se necrosará. ¿A dónde lo lleváis? Hay una incineradora al norte. La ruta está infestada de EV. No puedes usar otra. Ojalá pudiera, pero no hay tiempo. Pues incinera aquí mismo al pobre diablo. ¿Y emitir tantísimo quiralio tan cerca de la ciudad? Imposible. Es mejor que intentar ir a la incineradora. Lo lograremos. Solo necesitamos a alguien como tú, con Dooms. Ya está en las primeras fases de la necrosis. Démonos prisa o explotaremos. ¿Entonces qué? ¿Contamos contigo? Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Es Sam. Solo Sam. Y no detecto EV. Los percibo. Por eso estamos preparados. Un bebé Bridge, ¿eh? Contigo y con su ayuda nos iremos anticipando a sus movimientos. Qué mal cuerpo se me pone siempre. Bueno, es que te conectas al otro lado. A mí también me pasa. ¡En marcha! Diferente cuando yo era niño. Esto era un país. Todo el mundo iba donde le salía de las narices. No hacían falta portadores como tú. Había autopistas, aviones. Joder, si hasta podías visitar otros países. Ahora cuesta imaginarlo. Como ves, Death Stranding se ocupó de muchos. Estamos jodidos, bien jodidos. Y a los que tuvieron la suerte de sobrevivir se los llevó el declive. Luego aparecieron esos bichos de la playa. El mundo de los vivos y el de los muertos mezclados. La gente empezó a trincherarse en las ciudades y a poner a los portadores como tú en un pedestal.
leche. Un arco iris. ¿Dónde está la incineradora? Este va a reventar. ¡Mierda! Hay que acortar a través de los EV. Nova. Esos capullos nos tienen donde querían. ¡Sácanos de aquí! Sam, ¿puedes ver algo? No, nada. Este bebé debe de estar mal o algo. Thank you.
otro! ¡Perdona!
Soy papá. Una vez hubo una explosión. Un estallido que originó la vida que conocemos. Y entonces llegó la siguiente. Una explosión que será la última.